A 200 años de su paso a la inmortalidad, la historia nuevamente nos interpela. ¿Quién es Manuel Belgrano para los argentinos? ¿Es solamente el que crea el símbolo que nos representa y que nos une por excelencia? Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano fue hijo de un italiano y de una porteña de origen santiagueño, a 20 metros de la iglesia de Santo Domingo. Ahí vivían. Evidentemente, las primeras letras las aprendió en Santo Domingo. Mi padre era genovés y era un hombre de bastante dinero, lo cual le permitió algo que era muy raro en la época, que era acceder a un nivel de estudio realmente muy elevado, ¿no? Estudió en el Colegio de San Carlos, acá en Buenos Aires, y después estuvo en las universidades de Salamanca y de Valladolid. En el año 1786, al ver la inteligencia de su hijo Manuel, decide mandarlo a España a las mejores universidades. Y la mejor universidad, que es la madre de todas las universidades americanas, fue la Universidad de Salamanca. Eso a él le permitió tener contacto con todo lo que eran las ideas de lo que se conocía como el antiguo régimen, pero también las del nuevo régimen. Y él logró hacer, que esto se ve cuando él es secretario de consulado, una síntesis entre las dos formas de pensamiento. En el año 1794, nombrado como secretario perpetuo del Real Consulado de Buenos Aires. El 25 de mayo de 1810 dejó toda la bonanza que le vendría de esa perpetuidad para cambiar la toga de abogado que se había recibido en Valladolid después de Salamanca por el fusil y el uniforme del ejército argentino. Es decir, él no toma las ideas tal cual llegan de Francia, sino que él observa, hace un estudio de la realidad en el Río de la Plata y dice, bueno, esto se puede adaptar de esta forma, que esa tarea la hace cuando es secretario del consulado. Lamentablemente, todos los proyectos que él traía, que eran realmente innovadores en las ciencias, en el arte, en la educación y especialmente en el comercio, sistemáticamente se los van a boicotear. Y creo que ahí hay una de las causas por las cuales él se da cuenta de que esto que él observó en el antiguo régimen no puede continuar en el Río de la Plata. Hay que hacer un cambio importante dentro del régimen para poder incorporar esas ideas. En 1806 y 1807, participando en las invasiones inglesas, en la defensa de la ciudad, primero en la Reconquista y después en la defensa. Lo tenemos entre 1807, 1808 y 1810 como parte de lo que se llama el Grupo Carlotino, que era un grupo que trataba de traer como regente a Carlota Joaquina, que era la hermana de Fernando VII, casada con el rey de Portugal que estaba en Brasil. La idea era que ella se encargara de una regencia. Es decir, Manuel Belgrano, el gran pensador de Mayo. El proceso que se inicia en mayo de 1810 es un proceso inicialmente por la autonomía. De hecho, no se habla de independencia en el Cabildo en la semana de mayo. Pero Belgrano es uno de los personajes que rápidamente va a hablar de independencia. Mientras muchos decían, lo que tenemos que hacer nosotros es recuperar algunas de las libertades que teníamos antes. Evidentemente, el virrey, Baltasar Hidalgo de Cisneros, sabía que la convocatoria al Cabildo Abierto tenía como objeto principal su destitución. La cual también tenía sentido, porque la autoridad que a él lo había nombrado en España, que era la Junta Central de Sevilla, había caído. Ahora, ¿cómo se hace ese planteo a Cisneros? El planteo a Cisneros lo hacen los jefes de los cuerpos militares, concretamente Cornelio Saavedra y Manuel Belgrano. Cornelio Saavedra era el comandante de lo que era la Legión de Patricios, después Regimiento de Patricios, y Manuel Belgrano era oficial de Patricios. Después, durante el Cabildo, también él presenta sus argumentos como abogado que era y como uno de los abogados más capaces que teníamos. Y después como organizador dentro de la Junta Provisional Gubernativa, nuestro primer gobierno patrio, que él actúa como vocal. Rápidamente, como uno de los hombres más formados, le encargan una comisión que él tiene que cumplir. Y uno lo va a observar. Realmente, creo que en ese sentido fue un ejemplo de virtudes cívicas, con una obediencia y con un espíritu de sacrificio excepcional. Porque en ese momento hay varios frentes de guerra. Es decir, Belgrano marcha con su expedición al Paraguay en 1811. Pero simultáneamente está el foco contrarrevolucionario en Córdoba, que se había iniciado en 1810 y que rápidamente es sofocado, pero está la expedición saliendo hacia el Alto Perú, la primera campaña en el Alto Perú. Y simultáneamente tenemos un foco de mucho peligro, que es el de Montevideo, que en Montevideo, si bien la campaña, encabezada por Artigas, se pronuncia a favor de la revolución, la ciudad está en contra.
Y eso era muy peligroso porque ahí los realistas tenían una escuadra. La estación naval española en el Río de la Plata estaba en Montevideo, una ciudad que tenía muchísimo armamento y que podía servir también de cabeza de puente para la entrada de tropas portuguesas o de otro lugar y que desde ahí se atacara Buenos Aires. Así que había pocos recursos y por lo menos tres frentes de guerra. Era un Quijote Manuel Belgrano en ese sentido. Con 700 hombres debía ir a convencer de la revolución a la banda oriental del Uruguay y al Paraguay. Y libra dos pequeñas batallas en Paraguarí, otra en Tacuarí, enfrentándose a más de 5.000 hombres. En la correspondencia se queja permanentemente de la falta de recursos, de la falta de apoyo de Buenos Aires, pero Belgrano no se queda en la queja, sino que constantemente busca opciones para dar soluciones. Y ahí yo creo que se destaca el rol de él como organizador. En esa campaña al Paraguay, que sale por pocos hombres, imaginémonos un hombre que tiene que recorrer desde Buenos Aires hasta el Paraguay, lo que es atravesar sin puentes, sin infraestructura, lo que es el territorio entrerriano, correntino, con lluvias, con arroyos, con esteros, cruzar al Paraguay. Cuando a Belgrano le dicen, mire que enfrente tenemos 5.000 hombres y acá nosotros somos 700, y Belgrano dice, da lo mismo morir a los 40 que morir a los 50. Y carguen, y cargaron, y los paraguayos retrocedieron. En las batallas en el Paraguay pelea con una inferioridad numérica realmente notable. Y sin embargo, es tanto el coraje que él presenta que los paraguayos le rinden homenaje y le permiten la retirada. Y él, en el intercambio de correspondencia que tiene con las autoridades del Paraguay, de alguna manera los logra convencer para que estén a favor de la revolución. Y eso hace que el Paraguay, por lo menos, más allá de que se va a manejar en forma autónoma, porque recién en 1842 declara su independencia, por lo menos no es un frente de guerra para la revolución. Digamos que lo que se perdió en el terreno militar, se ganó en el terreno diplomático. Cuando él vuelve de la campaña al Paraguay, lo envían a establecer, a crear dos baterías. ¿Qué era lo que pasaba? Estos buques realistas que salían de Montevideo, de los que hablamos hace un rato, saqueaban las costas del río Paraná y el río Uruguay. Como estaban sitiados por tierra por el ejército de Rondó y de Artigas, esos buques salían para saquear las costas. Y Belgrano le encargan, como nuestra escuadra había sido destruida, una escuadrilla, en el combate de San Nicolás, bueno, no tenemos barcos, ¿qué hacemos? Ponemos baterías en tierra para impedir el paso de esos buques realistas. Él llega a la Villa del Rosario, ahora le decimos actualmente Rosario, un 10 de febrero de 1812. El 27 de febrero las baterías están listas. Su tropa no tenía algo que la reconociera como tal. No tenía un uniforme común, mejor dicho, no tenían uniformes. Al triunvirato solicita la creación de una escarapela. Y el triunvirato acepta y el triunvirato dice será celeste y blanca. Un distintivo que llevaba cada soldado, cada efectivo en combate. Y después nuestras tropas peleaban con las mismas enseñas que los enemigos. Entonces él directamente decide crear lo que sería una insignia, un estandarte, porque realmente la aprobación oficial como bandera recién va a llegar en 1816. Y ahí se produce la creación de la bandera de las Provincias Unidas, que se iza por primera vez un 27 de febrero de 1812 en la Villa del Paraná. Que él, con la tropa formada, fíjate lo que era él, la conciencia que tenía, pero se le hace izar un vecino. Es la idea de esa unión de nuestro pueblo con su ejército que viene justamente para liberarlos. Unos días después, Belgrano manda decir, con la característica humildad de Belgrano que se denota en cómo escribía, dice, no teniendo bandera y necesitándola, la mandé a hacer con los colores celeste y blanco de nuestra escarapela. Nada más. Esa bandera después el triunvirato le pide que la destruya. ¿Por qué? Porque en Europa Fernando VII está haciendo lo que nadie pensó que iba a poder hacer, volver al poder. Esa tropa que ha vencido al propio Napoleón Bonaparte en territorio español, Fernando le empieza a preparar ¿para qué? Para que venga a América a aplastar la rebelión de sus colonias. Entonces el triunvirato duda y el triunvirato dice, en estas condiciones no podemos seguir peleando, ¿qué tenemos que hacer? Negociar. De hecho, por eso después lo mandan a Belgrano junto con Rivadavia. No sabemos qué hizo Belgrano con esa bandera, si la destruyó o no, pero sí sabemos que la continuó. No sabemos si es el original, la bandera original, pero sabemos que él la llevó a Jujuy,
que estuvo en Tucumán también y que después estuvo en la batalla de Vilcapugio y Ayohuma. Es esto bastante conocido también, que se descubrieron mucho tiempo después de la batalla de Ayohuma unas banderas que se llaman las banderas de Macha, que son las primeras, una se conserva en el Museo Histórico Nacional y otra se conserva en el territorio boliviano, son las primeras banderas de las Provincias Unidas, no hablamos todavía de Argentina, que se conservan. Belgrano llega a Tucumán y se da cuenta que las tropas que tenía no tenían uniforme, no tenían armas, no estaban pagos. Y ahí se vuelve a ver el rol de él como organizador. Es un hombre que recibe un ejército derrotado y destruido, material y moralmente también. Esos hombres habían salido muchos de Buenos Aires, habían llegado bien al norte del actual territorio boliviano, en lo que llaman el Alto Perú, y los habían vencido. Y habían vuelto muy pocos, sin armamento, sin vestimentas, habiendo marchado kilómetros y kilómetros en zonas de altura, donde se apunaban, se descomponían con mal alimentados, mal vestidos, con frío, con calor, y Belgrano se hace cargo de esa tropa que está en un estado miserable realmente. Lo manda Díaz Vélez a Jujuy a buscar decididos de la patria para sumar a ese ejército. Un ejército desobediente, desordenado, inepto. Belgrano empieza a dar la clara visión del hombre de mando. Y ahí lo que él se encuentra es con un panorama completo de lo que llamaríamos el teatro de operaciones, el lugar donde se va a pelear. Y el ejército que venía lo mandaba un compañero de estudio suyo, un americano, que era Pío Tristán, compañero de él de la universidad, ¿no? De hecho, entre ellos había una relación muy cordial también, pese a que eran circunstancialmente, digamos, enemigos. Y él ahí, cuando está en Jujuy, se da cuenta que con lo que tiene no puede combatir contra los realistas. Es imposible. Y ahí se ve el aprendizaje de él. Él aplica lo que a él le hicieron en Paraguay. Los paraguayos habían practicado una táctica de tierra arrasada. Nosotros la conocemos mucho por la campaña de Napoleón a Rusia. Y Belgrano dice, no lo puedo frenar. Entonces, ¿qué es lo que ordena? El famoso éxodo jujeño. Una prueba del coraje del pueblo, porque yo me pongo en ese lugar, que a nosotros nos piden dejen sus casas, dejen sus cosas, llévense nada más que lo que puedan, y el resto quémenlo. Y ese pueblo fiel, lo dicen los propios realistas, son muy pocos los vecinos que se quedan. El resto agarra sus cosas, quema las cosechas, quema los ranchos y se retira junto con Belgrano. La vanguardia realista le viene picando la retaguardia a Belgrano, hasta que justamente sus fuerzas los logran detener en la batalla de combate de las piedras. Y eso le permite a Belgrano llegar con cierta tranquilidad a la ciudad de Tucumán. Él había adelantado a un oficial que le pide al pueblo tucumano que haga un esfuerzo, que le den gente, que encuentren armas, lo que sea, porque realmente se echó mano de lo que había. Y con eso poquito que hay, con esa poca fuerza que es muy inferior a la de Pío Tristán, con ese ejército que viene con el objetivo de llegar hasta Buenos Aires y aplastar la revolución, él planta su fuerza en Tucumán, sale al encuentro de los realistas y lo vence en la batalla de Tucumán en 1812. Y el 24 de septiembre, encomendándose a la Virgen de la Merced, es Belgrano quien inicia la batalla con los fuegos de artillería del barón de Holberg y ordenándole a Balcarce que cargue con la caballería. Claro, la gente que tenía Balcarce eran los gauchos tucumanos que no tenían la menor idea de que era combatir en una guerra. Usaban el sombrero con la ala levantada, adelante por los espinillos. Y usaban los guardamontes y con los taleros que tenían para pegarle a sus caballos, se pegaban a los guardamontes y gritaban. En el medio de ese caos, Díaz Vélez y Dorrego se encuentran con las carretas, con la munición y las vituallas de los realistas, la toman y entran a Tucumán, ciudad, el pueblo, lo que es hoy la ciudad de Tucumán. Teniente coronel Moldes, que se le acerca a Belgrano, hemos obtenido la victoria, mi general, le dice Moldes. Esa batalla es clave porque salva la revolución. Si Belgrano no podía frenar el ejército de Pío Tristán, entre Tucumán y Buenos Aires no había ninguna fuerza militar capaz de detenerlo. Por eso se dice Tucumán cuna de la independencia, no solamente por ser el lugar donde se declaró la independencia, sino donde salvó a la revolución. Y ahí aparece de vuelta el rol de él como organizador, ¿no? Él se cuenta que la gente, como no tenía armas, ataba las puntas de tijera a las cañas.
directamente. De hecho, la caballería, que es muy importante en la batalla de Tucumán, es una mezcla de fuerzas regulares con, con milicias, con gauchos armados, con lo que se pudo a mano. Pero realmente fue muy, muy acertada la decisión de Belgrano de esconder la caballería en un sector del campo de batalla que tomó a las revistas por sorpresa. Y ahí sí, con esa victoria, que es muy importante, se captura una enorme cantidad de armamento. Él puede recién tener los elementos como para reequipar su ejército y lanzarlo nuevamente hacia adelante. Belgrano hace llevar a la Virgen de la Merced, la saca de la iglesia, al campo de las carreras, en andas. Justo los que habían ido a perseguir a Pío Tristán, que era Díaz Vélez y sus tropas, cansados y sudorosos, llegan y se suman a la ceremonia con todo el pueblo de Tucumán. Y Belgrano saca su bastón, se lo entrega a la Virgen y dice que a partir de ese momento es la generala del ejército argentino. Es una maravilla cómo él toma ese ejército y con lo que tiene logra vencer en Tucumán. Es la capacidad de Belgrano como organizador y para sobreponerse a una situación muy compleja, porque ese ejército estaba arruinado moral y materialmente. Una vez que se tiene esta noticia en Buenos Aires, es el 8 de octubre que llega la noticia de la victoria de Tucumán, se enarbola la bandera argentina en Buenos Aires, cosa que no había ocurrido antes, los patricios van al mando de Perdriel, que había sido el segundo jefe cuando Belgrano fue jefe de patricios. Van a apoyar al ejército auxiliar del Perú hacia Tucumán, más otras fuerzas que suman alrededor de 3.000 hombres, y en los primeros días de enero Belgrano se dirige hacia Salta. Cruzan el río Juramento, que se llamaba Pasaje, pero en ese momento Belgrano les hace jurar la bandera de la Asamblea del año 13 a su tropa. Por eso, en un algarrobo, escribió: a partir de hoy y luego de este juramento, este río se llama Juramento, en lugar de Pasaje. Y continúa hacia Salta, dispuesto a entrar a Salta por el sur, por el Portezuelo, hasta que un capitán, Apolinario Sarabia, le dice en la marcha: ve a mi general, yo pertenezco a la familia Sarabia, que tiene el campo en Castañares, al norte de la ciudad de Salta, y hay un atajo por donde usted puede entrar en lugar de entrar por el Portezuelo. Belgrano les toma juramento de que no van a volver a tomar las armas y le habla y le explica el significado de la revolución. Lo quiere sumar a la revolución. Y el día 21, al día siguiente de la batalla, todo el ejército realista, con Pío Tristán a la cabeza, van dejando al pie de la bandera argentina. Por primera vez estuvo tremolando ahí en Salta, en la plaza, van dejando los sables, las tercerolas, los tambores, las cornetas, van dejando todo. Cuando Pío Tristán le quiere entregar el sable a Manuel Belgrano, Manuel le dice no y lo abraza. Hombres de bien, caballero de la guerra. Él, después de la victoria de Salta, que se combate primero en lo que eran las afueras de la ciudad, se adentra en el Alto Perú y va a ser derrotado en Vilcapugio, en Ayohuma. Era muy difícil el combate en esa zona, con la altura, con una amplitud térmica muy, muy grande, mal alimentados, mal medicados, mal vestidos. Bueno, eso contribuyó mucho. Por eso San Martín, cuando ve eso, que dice: al Perú, si queremos llegar a Lima, tenemos que entrar por la vía del Océano Pacífico. Por esta vía no lo vamos a lograr. Cuando él se entera de que es San Martín el que se va a hacer cargo del ejército, él le dice en una carta: yo quiero quedarme, yo quiero aprender de usted, aunque usted me ponga como soldado. Y de hecho San Martín lo pide a Belgrano. En Buenos Aires siempre las derrotas se hacen juicios, y la hombría de bien, el coraje de soldado, quedó libre absolutamente de culpa y cargo de Belgrano. Llega a Buenos Aires. Ahí, bueno, lo van a procesar, digamos, por la derrota, pero rápidamente le encargan otra misión. En Buenos Aires también entendían lo que era la situación real de la que había pasado Belgrano y lo que él había logrado. Cuando él lo ascienden por las victorias, él rechaza el ascenso. ¿Por qué? Porque dice que el ascenso implicaba que él tenía que tener una escolta, y esa escolta iba a ser un gasto mayor para el Estado. Un hombre que se cosía su uniforme.
Sabemos que el premio por sus victorias después él lo dona para bibliotecas y para escuelas también. Belgrano es convocado después para como diplomático junto con Rivadavia y con Serratea para tratar de hablar con el rey, tratar de frenar la reacción militar que saben que viene de Europa. Y él es cuando él desempeña esa misión, que no tiene éxito finalmente, pero por el cambio de autoridades acá a nivel local, vuelve y justamente viaja hacia Tucumán nuevamente para explicarle al Congreso de Tucumán cuál es la situación, qué es lo que está pasando en Europa. Y es ahí donde él dice, lo que está pasando en Europa es que han vuelto a predominar las monarquías, si nosotros queremos negociar con esas monarquías, la forma de gobierno que tenemos que adoptar es una monarquía también. La forma de ganar a las masas indígenas del Alto Perú para la revolución, ¿cuál es? Poner un inca, por supuesto iba a ser un nombramiento más nominal, al frente de esa monarquía. Por eso él también es uno de los que impulsa el Congreso de Tucumán. El Congreso de Tucumán estaba bastante parado en marzo. Dudaban esos diputados si declarar la independencia. Y es ahí donde San Martín, a través de los diputados cuyanos, encabezados por Tomás Codecruz y Belgrano, empujan la declaración de independencia. San Martín dice, yo voy a dar la libertad a Chile, ¿en nombre de quién? De las Provincias Unidas, que ni siquiera son todavía independientes. Y es así que el 6 de julio de 1816, en la Casa Histórica de Tucumán, Belgrano hace una exposición que se la llamó secreta ante los 29 diputados de las provincias, nada más que 29. Es un lugar chico, es un lugar como esto. Cuando uno habla de la Casa de Tucumán, el Congreso, no, eran 29 personas. Belgrano emocionado contando que lo más conveniente y lo que se estilaba y el mejor gobierno que él había observado en Europa era la monarquía atemperada. Y en 1819 empiezan a eclosionar las tensiones que se habían dado prácticamente desde 1812 entre Buenos Aires y Artigas. Artigas le va a ordenar a sus lugartenientes, a Estanislao López de Santa Fe y a Francisco Ramírez, avanzar contra el directorio que dirigía Rondoy en ese momento. Y entonces al ejército del norte le ordenan volver a Buenos Aires para defender al directorio. Belgrano cumple la orden ya como podía, porque de hecho él viaja en una especie de galera, en una carreta, ya con su salud arruinada. Pero ese ejército se va a disolver cuando se produce el motín de Arequito. Y Belgrano llega acá muy maltrecho, ya directamente llega para morir. Y muere el 20 de junio de 1820, en día que nuestro país estaba sumido en una absoluta anarquía. No hubo ningún homenaje. Como nos cuenta la historia, es real esto, que él va a morir en la pobreza, que le paga al médico con su reloj porque no tenía recursos para hacerlo, que su lápida era una mesa que tenían en la casa y que, bueno, la hacen esculpir para que él tuviera un lugar donde reposar. Y él era terciario de la Orden de los Dominicos. Entonces él pide que lo entierren en el convento de Santo Domingo. Pero decía, como era un pecador y no era digno de ello, pedía que lo entierren afuera del convento de Santo Domingo. Así que muere prácticamente olvidado. Es un solo periódico, el del padre Francisco Pablo de Castañeda, el que lo reconoce. Y la muerte de Belgrano, lamentablemente, pasa prácticamente desapercibida. Después la figura de él va a empezar a cobrar el lugar que le cabe verdaderamente en la historia. Pero va a pasar bastante tiempo para que se reconozca realmente lo que fue Manuel Belgrano. Bueno, Belgrano fue ante todo un hombre de bien. San Martín está en Cuyo, el ejército de los Andes está poniendo a punto para ir a dar la libertad a Chile. Y el 12 de marzo de 1816, en una carta que le manda a Tomás Godecruz, le dice con respecto a Belgrano, dice, es el más metódico que tenemos en nuestra América. Es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Es lo mejor que tenemos en la América del Sur. Creo que mejor homenaje a Belgrano difícilmente se le puede hacer que las palabras del libertador. Lo mejor de Belgrano era su espíritu, su fuerza, en un cuerpo débil, en un cuerpo enfermo, pero con una entereza, con una visión clara de lo que quería, una visión de patria, de amor hacia esa patria que lo llevó y lo impulsó en toda su vida. Va a caballo, saliendo del campo de batalla, carga en las ancas de su caballo a un tamborcito que andaba dando vuelta ahí para llevarlo, y a las 6:30 de la tarde dice, hemos perdido la batalla, pero no hemos perdido la bandera.
corneta toque a oración y que los que estén a la vuelta vengan a rezar el rosario como se hace siempre a esta hora. Eso es tener templanza, y eso es tener coraje, y eso es tener fortaleza, y eso es tener lo que se debe tener en la vida militar, en la vida civil, en la vida. Volver a tener entonces el entusiasmo de ser argentino, en el momento de la victoria, gozarla y celebrarla, y en el momento donde los tiempos se nos ponen difíciles, saber entonces también qué es lo que hay que tener para superarlos.